Hello. Hi, Diego. Hi. How are you today? Hi. Fine. Okay. Nice to have you here. Let me see who else is here. Here we have Carlos. Hello, Carlos. Hello. How are you doing today? I'm fine, thanks. Excellent. Nice to have you right here. And let me see, we have right here Andrea. Hi, Andrea. Andrea is not here. Ok, voy a empezar ahorita, chicos, porque ya son las 7. Solo somos 3. Bueno, somos 4. Si yo no me cuento, somos 3. Quería decirles, informarles, no sé si revisaron el grupo que yo les había puesto que teníamos que tener resuelta hasta la sección número 4. Y creo que aquí alguien mandó un mensaje donde les estaban informando que tenían que tener hecha sección 4 y sección 5. Hablé yo con los muchachos de soporte técnico, hicieron una llamada y expliqué yo mis puntos, ¿verdad? Porque ¿cómo van a tener ustedes hecha la sección 5 si no la hemos estudiado, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La sección 5 no son de temas que hemos estudiado. Entonces, el joven de soporte me dijo de que nos puede dar una como prórroga hasta el día de mañana a las 5 de la tarde. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Lo siento mucho, yo hubiera querido enseñarles todo, pero hasta donde yo tenía entendido también era solo sección 4 y ahora me enteré que era sección 5. Entonces, ¿se dan cuenta aquí? Los temas ya los revisé, no están tan difíciles. ¿Se dan cuenta? Al inicio hablamos de el tiempo, la hora. Entonces, porfa, quiero que cuando terminemos la clase, en el transcurso de la mañana o lo más pronto que ustedes puedan, empiecen a ver estos videos. ¿Ok? Son una, dos, tres, cuatro actividades. Quiero ver cinco actividades las que tienen que hacer. Entonces, les pido, por favor, que vean todos estos videos que están aquí, que son videos explicativos con los que, con los temas que van a evaluarles en la sección 5. Y si tienen dudas o preguntas, porfa, déjenmelo saber tan pronto como ustedes puedan. Yo voy a estar contestándoles el día de mañana durante todo el día, ¿ok? Así que porfa, chicos, lo siento mucho, pero se dan cuenta que esto no está entre mis manos. Me dijeron que están pidiendo sección 4 y sección 5 por cuestiones de protocolo y son órdenes que vienen de más arriba de nosotros. Entonces, aunque yo quisiera que sección 5 fuera para la otra semana, no puedo. ¿Ok? Una disculpa al respecto porque a última hora, ¿verdad? Lo lamento mucho, yo en serio, pero me hacen el favor de ver los videos y si aún así tienen dudas o preguntas, háganme todas las dudas y las preguntas que quieran, que yo se las voy a estar contestando. Y si no entienden un tema, me lo dicen y si no vuelven a entender, yo voy y se los explico más y más veces. ¿Ok? Todo claro hasta ahorita, chicos. No quiero que por favor tengamos malos Hola, entendidos. Miss. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Aquí terminando las actividades que en una sí que me ha ido bien, mal, no encuentro el complemento de la oración. En la sección 5. Es de las 4. Es que Ah. ya ayer, vaya, las dos últimas clases, sinceramente. O sea, mitad me quedaba porque hacía otras cosas aquí en la casa. Entonces eso me, ay, ya me aturdía toda. Entonces ya con esas cosas bien importantes y hoy dije, voy a poner atención 100%, pero se ha venido una gran lluvia y la computadora no tiene mucho volumen. Ah, Intenté poner unos audífonos, pero como que no funciona el audio. Pero sí es en la de, quiero ver, La sección 4. para explicarle. O si no, mejor en la, en el WhatsApp le envío para no atrasarla con la clase. No hay problema, pero sí. Si gusta, mejor me envía de qué sección está hablando por WhatsApp. Así yo le puedo ayudar. ¿Ok? Okay, Thank thanks. you. Ok. Yes, Vane. Hello, welcome. Hello, teacher. Ya entré un poco tarde porque se me dificultó por la lluvia, pero
Ya completé la 4, pero entonces sí hay que hacer la 5 también. Sí, Vane, lo siento mucho. Eso le estaba Ah, preguntando yo a ellos. Ahora sí. me llamaron los de soporte y me dijeron que también quieren las 5. Lo que sí nos dieron fue como una prórroga que tenemos hasta el día de mañana a las 5 de la tarde. Ah, ok, todo el Pero día. sí, se hace Pero un entonces poquito. explicaría eso hoy, ¿verdad? Porque si... Trataría de explicarlo, sí. Iríamos un poco volando, Oh. pero quiero que quede un poco claro esto. Ok, Ok, sí. en caso de que yo no logre cubrir por cuestiones de tiempo, sí les pediría de favor que miren los videos. Y Sí, mírenlos, sí. y si tienen preguntas, saben que ahí tienen mi WhatsApp y yo les voy a estar contestando. Sí, porque la sección 4 así la hice, solo viendo los videos. Eso no lo... Ajá. Es la sección 5, ¿verdad? Como no hemos empezado en sección 5, porque como Sí. es para la siguiente semana, entonces Sí. en eso estamos ahorita un poco confundidos, ¿verdad? Okay. Muchas gracias, Vani. Gracias. Ok, chicos, creo que estamos listos para empezar con la clase del día de ahora. Y aquí tenemos esto. Tenemos, perdón, preguntas con yes, no questions. Como las hacíamos con el verb be, en el caso de ahora vamos a empezar a hacerlas con el presente continuo, que es el tema que estábamos estudiando el día de ayer. Prácticamente le tenemos que agregar ing, el verb be, e ing en este tiempo verbal. Entonces, vamos a ver este video rapidito y les voy a ir explicando yo poco a poco para evitar confusiones, ¿ok? Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. Ok, ¿se dan cuenta? Ahorita vamos a tener que hacer esta sentence interrogative, ¿ok? It would be an interrogative sentence. As you could see, I will send it in the chat. Se lo voy a mandar en el chat. Estos son como los elementos que vamos a tener que ocupar para formar la yes no question. Sería el subject you, it, como verbo, recuerden que tenemos que conjugarlo porque estamos viendo presente continuo, y el complemento sería dinner. Recuerden, aquí tenemos la fórmula, el verb be va primero, después tenemos el subject, el verbo conjugado, quiere decir, le agregamos ing, plus the complement and the question mark, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los complementos, los, the things that we have to use. For example, you eat and dinner, ¿ok? You eat and dinner. ¿Alguien sabe cómo quedaría esta? ¿Tienen alguna idea? ¿No?
Are you eating dinner? Exactly. It will be in that way. Are you eating dinner? Ponemos are porque es parte de la fórmula que tenemos para hacer yes, no questions. Are you, después va el subject. Eating, porque el verbo es eat, pero recuerden que necesitamos conjugarlo. Entonces le agregamos ing. Are you eating dinner? Y le agregamos el question mark at the end. Are you eating dinner? Vamos a hacer ahora otra. Le voy a mandar yo aquí en el chat siempre. It will be Maria, drink, juice. There you have the elements. Ahí tienen los elementos que vamos a utilizar para hacer la siguiente yes, no question. Veamos. ¿Quién me puede ayudar en esta? Quiero ver, ¿quién me puede ayudar? Ajá. Nadie. Yo. Yes, go ahead, please. Is she drinking juice? One more time, sorry, I couldn't hear you. Is she drinking juice? Exactly. Is she drinking juice? Is she, in this case it could be she or Maria, okay? Porque ya sabemos que Maria es un sujeto también, okay? Ambas están bien, puede ser she o puede ser Maria. Drinking juice like this. Is she or Maria drinking juice? We have another one. We have Adrián. We have watch. And we have TV. We have this one. Diego, ¿cómo quedaría esta que acabo de mandar? Creo que quedaría Adrián watching TV. Exactly, excellent. It's Adrián watching TV. Excellent. Watching TV. Solo una cosa, recuerden que cuando estamos haciendo yes no questions or questions in general, we have to give an intonation, okay? An intonation. Como que estamos haciendo de verdad la pregunta. For example, is Adrián watching TV? Okay. Is Maria drinking juice? For example. Let's see another one. The elements are going to be Nicole. We are going to use my name. Nicole, teach a class, for example. Let's see. Sandy, can you help me with this one, please? Your microphone. Sorry, sorry. Sería, voy a ver el chat. Sería, is Nicole teaching a class? Excellent. Great. Is Nicole teaching a class? Awesome. Thank you so much. Here we have another one. Let me see. This one is going to be for Jose David. Let me see. We are going to have Pari. We are going to have sing and a song. Okay? Here you go, Jose David. Can you help me with this one, please? Harry singing and song. Uh-huh. One more time, please. Harry singing and song. Song, okay. Entonces, para hacer la pregunta, miremos la fórmula que tenemos aquí en pantalla. Tenemos que el verbo be va a ir primero. ¿Cuál es el verbo to be que ocupamos para Harry, David? No sé muy bien, profe. No sé, ok, no hay problema. Carlos, ¿cuál es el verbo be que ocupamos para Harry? It's Harry singing a song. Exactly, good. Thank you so much, Carlos, and thank you so much, David. It will be, is Harry singing a song? Ok. Recordemos que el verbo be siempre va a ir primero al hacer oraciones interrogativas. ¿Ok? Vamos a tener otra aquí.
Here you have it. Carla, write a letter. ¿Cómo sería? Is Carla writing a letter? Exactly. Good. Thank you so much. That was great. Is Carla writing a letter? Great. Entonces, chicos, para contestar yes, no question, como ustedes saben, tenemos solamente dos opciones. Podemos decir, yes, Carla is writing a letter, o podemos decir, no, Carla is not writing a letter. Ok, tenemos dos opciones. Por ejemplo, yo le pregunto, let me see who is here. We have Charlie. Si yo le pregunto a Charlie, Charlie, are you eating dinner? ¿Cuál podría ser la respuesta, Charlie? Permítame, quiero ver. Sería la primera, ¿verdad? Are you eating dinner? Are you eating dinner? No sé cómo responderle eso ahí. Dice lo que es, pero no sabría cómo responderle. Okay, no problem. Thank you so much. Thanks for being honest. Let me see. Who can help me? Maritza. Si yo le pregunto, are you eating dinner? ¿Cuáles podrían ser las dos posibles respuestas? Maritza, Verónica. Aquí estoy, prof. Fíjese que tengo mis dudas. Ok, dígame. Sería... dinner es cena, ¿verdad? Sí. Yes, a dinner, creo que sería. Ajá, sería okay. Yes, la positiva. Para hacer oraciones positivas necesitamos sujeto, verbo to be y verbo in ing. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Are you eating dinner? ¿Cuál sería el sujeto ahí? Cuando usted me conteste. La cena sería dinner. No, sería I am, sería entonces, ¿verdad? Exactly, sería I am what? Uh-huh. I am teacher, no sería dinner. Yes, I am. O sería I'm meaning, no. Okay, yes. Maritza dijo, I am eating dinner. Esa podría ser una respuesta. Dígame, Charlie. Pero sería meaning, money también, ¿verdad? Nada más solo para no repetir lo mismo. ¿O no? Ser, yes, I am. Solamente ajá. Sí. Ajá, respuesta larga y respuesta corta. Podría ser, yes, I'm eating dinner y solo yes, I am. Ok, dígame, Charlie, perdón. Y eso le iba a comentar, que estaban mis dudas que si era yes I am o lo otro que usted comentaba. Exacto. Entonces, Charlie, en la negativa, ¿cómo sería? ¿La respuesta negativa? Sería I am not. Exactly. No, I am not. It could be the answer. Exactly. Good. Let me see. Now, let me see who else is here. We have Andrea. For example, Andrea, si yo le pregunto, is Adrián watching TV? ¿Cuáles pueden ser las respuestas? No, I am not. Pero recuerde, aquí estamos hablando de Adrián. Ah, es que perdón, pensé que decía Andrea. Okay. Ah, sería no, he is not. Exactly. ¿Y positiva? Igual eso era mi duda también, porque preguntaba en el aula de una persona que se estaba ocupando lentes, decía Nick, y Nick, como decía, pero decía Nick, como está usando lentes, entonces ahí no sabía si poner he o poner nombre Nid. Si gusta, mándenme la captura para ver de cuál estamos hablando.
Que a veces Okay. puede ocupar el nombre y a veces nada más el pronombre. Que Ah, sería Nick o he. okay. Okay, good. Okay. Entonces, la respuesta positiva, ¿cómo sería, Andrea? Sería yes, he's. Exactly. Yes, he is. Así sería. Entonces, chicos, estas son, ay, perdón, se me fue el cuatro. Estas son las posibles respuestas que tenemos a yes, no questions. ¿Ok? ¿Quedaron dudas con respecto a esto, chicos? No. Veo que unos dicen que no. No. Ok. Si no hay dudas, entonces voy a seguir con esto. Vamos a hacer. Yo sí tengo dudas. Yeah. Dígame, Marta. Es que yo me conecté ya tarde, entonces no le entendí. Ok, estamos estudiando las yes, no questions. Estas. Aquí tenemos la fórmula que ocupamos para yes, no questions. Sería el verb be, the subject, the verb in ing, and the complement. Aquí tenemos un ejemplo. Ocupamos el verb be primero, sería are, después el sujeto, sería you, el verbo en ing, wearing, and a complement will be a suit. Entonces, todo junto podría ser, are you wearing a suit? Y en las respuestas, ¿cómo podemos responder esto? Tenemos respuesta positiva y respuesta negativa. Entonces, hacia esto podemos responder. Si alguien me pregunta, are you wearing a suit? Yo le puedo responder, yes, I am. O en respuesta negativa, no, I am not. ¿Ok? Eso hemos estudiado, Marta. Vaya, está bien. ¿Entendió? Sí, sí. Sí, vale. Entonces vamos a seguir con esto. So what I want you to do with that is... Ya sabe, Marta. Vaya, vamos a hacer una rápida oral practice. Okay, I will make some questions about these images. En la número uno, me va a responder, let me see. En la número uno me va a responder José David. Okay, son tres preguntas. La primera sería, Claire se llama la muchacha, ok? Ese es el nombre de ella. Entonces, la primera pregunta sería, is Claire wearing a green suit? Con lo que ve en la imagen, ¿cuál es la respuesta? Es, la respuesta es compleja. ¿Cómo? No, la pregunto si la respuesta es compleja o solo, no sé, una palabra. No, tiene que darme la oración completa. Después de lo que me hizo. La voy a repetir una vez más. Is Claire wearing a green suit? La voy a escribir en el chat. Is Claire wearing a green suit? Es lo que acabamos de estudiar. ¿Cuál puede ser la respuesta? Con lo que ve en la imagen. I'm wearing. I am wearing. No sé si es eso. Ajá, pero aquí recuerde que estamos hablando de ella, de Claire. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? He is wearing. Yes. She is wearing a green suit. Y si yo quiero la respuesta corta, ¿cómo sería? Yes, wearing. Yes. Ajá. Yes, tenía el micrófono yes, apagado. Yes, she is. Yes. Thank you, Carlos, and thank you, Andrea. It will be yes, she is. Okay. Esta sería, entonces, esta sería la respuesta porque le está preguntando que si el traje es verde, ¿verdad? Sí, ella está ocupando un traje verde. Exacto. Le pone yes, she is. Exacto. Porque vemos en la imagen y tiene un traje verde. Exactly. La siguiente pregunta. Is she wearing high heels? Is she wearing high heels? ¿Cuál sería la respuesta, chicos, en general?
Yes, she is. Yes, she is. Exactly. Excellent. Let's see with the second picture. Vamos ahora con la segunda imagen. I solo sería yes, she. Perdón. ¿Cómo? Solo sería yes, she. Yes, she is. She is. Con el verb be. Vamos sería con igual a la primera. Sí, exacto. Vamos con la segunda imagen. Tenemos la pregunta. Are they wearing shorts? Yes, he is. Ajá. Yes, he is. La pregunta dice, are they wearing shorts? Yes, they are. Exactly. Yes, they are. Yes, they are. Ay, perdón. Exactly. Let's see another one. Are they wearing swimsuits? Are they wearing swimsuits? ¿Qué swimsuit? Trajes de baño. Sería no. No, what? ¿Qué más? No, they, no, they aren't. They aren't, exactly. Thank you so much, Sandy. Let's see with another picture. Picture number three. It will be, is he wearing a brown shirt? Yes, he is. Yes, he is. Exactly. Let's see. Number two. Is he wearing gray pants? Is he wearing gray pants? Yes or not? Yes, he is. Yes, he is. Exactly. Good. Number four. I have two more questions. Number four. With the picture number four. This one. Is she wearing a hat and gloves? Yes. Yes, she is. Exactly. Yes, she is. Let's see the other one. Is she wearing a raincoat? Is she wearing a raincoat? No, she is not. No, she is not. Exactly. Excellent. Okay. So now, guys, we are going to finish with this about yes, no question and yes, no answers for sure. And we are going to move on into this part, into section number five, because this is for tomorrow, sadly. Okay? Entonces, vamos a empezar con esto. Y vamos a ver el video. El primer video es acerca de la hora. La hora en inglés la preguntamos cómo. ¿Alguien sabe cómo? What time is it? Exactly. There you go with the question. What time is it? ¿Qué hora es? Right? Y como ustedes ya se saben los números, eso es algo fácil para ustedes ya. Entonces, voy a poner yo ahorita el video explicativo donde nos dicen las maneras diferentes que tenemos para decir la hora. ¿Ok? Give me a second and I will play it. Ok. It was not the correct one. This one, yes. Okay, Diego, gracias por informarme. Using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. Okay, miren aquí, tenemos diferentes maneras de decir la hora. Cuando es en punto, que en español estamos acostumbrados a decir, es la 1 en punto. En inglés lo decimos, it's 1 o'clock. Utilizamos ese o'clock para decir como en punto.
Okay, this one, o'clock, para decir en punto. El reloj número dos. Dice, it's 1:05. Recuerden que lo escribimos así. Okay. Ah, I will type it in another way. Así. En reloj digital, así sería. Entonces, tenemos it's 1. Recuerden que el 0 lo podemos decir como O. Y después tenemos 5. Podemos decir it's 1:05. O podemos decir it's 1:05. ¿Ok? La 1 con 5. Y también tenemos esta otra manera que tenemos para decirlo. Podría ser it's 5:01. En español decimos son 5 pasadas la 1. 5 pasadas la 1. Pero la más común es esta de aquí. It's 1:05. It's 1:05. ¿Ok? Esa sería la más común. Pero tenemos otra manera de decirlo, que es esta de aquí abajo. It's 5:01. ¿Ok? It's 5:01. 5 pasada la 1. ¿Ok? This one, the other way, we have to say it. Podemos decir, it's 1:15. 1:15, right? Ocupando los números, normal. Pero recuerden que en español tenemos la palabra cuarto. Es la 1:15. En inglés también existe esa palabra. Entonces, aquí decimos, it's 1:15. Es un cuarto después de la 1. Ok. It's 1:15. Es un cuarto pasada la 1. Ok. It's 1:15. ¿Tenemos dudas hasta el momento con estos tres que hemos visto, chicos? ¿Con las maneras que tenemos para decir la hora? No. Voy a tomar cuando ocupamos O, solo sería quizás hasta el 9, ¿verdad? No, porque O del 11 para allá no se pone O, solo 1:11. It's 1:11 sería. Sí, sería la 1 y 11. La 1 y 11. It's 1:11. Exactly. 1:11. Okay. Great. Good question. Okay, so let's continue. Tenemos este otro. El reloj, ¿se dan cuenta? Marca la 1:30. ¿Cómo decimos eso en inglés? It's 1:30. Con los números normales. 1:30. It's 1:30. 1:30. Utilizando los números que ya hemos estudiado. 1:30. Like this. Y miren, tenemos este guión. El guión no se les tiene que olvidar. 1:30. Ok. This one. Tenemos este otro. La 1:40. Lo podemos decir con números, así como nos podemos los números. Sería 1:40. It's 1:40. La manera más común. It's 1:40. Pero, así como en español decimos 20 a la 1, en inglés también existe 20 a las 2, perdón. 20 a las 2. Sería 20:02. It's 20:02. ¿Ok? It's 20 para las 2. It's 20:02. For example, si yo tengo esta hora. ¿Cómo decimos eso? Con lo que acabamos de aprender con la segunda opción. ¿Cómo sería? Nadie sabe. ¿Escojo yo? It's 20 to 6. Yes, it was like Antonio. Like Carlos said, sorry. It's 20:06. Me van a decir, teacher, pero ahí dice 5:40. Sí, pero faltan 20 para las 6. Ok. Faltan 20 para las 6 cuando son las 5:40. Entonces, por eso decimos 20:06.
Ok. Faltan 20 para las 6. Exactly. Let's see the other one. Tenemos que es la 1:45. Con números normales podemos decirlo, it's 1:45. It's 1:45. O también tenemos esta otra opción, como ya saben que podemos decir un cuarto a la una, podemos decir en inglés, it's a quarter to two, a las dos, perdón. Sería la 1:45, un cuarto para las dos. Sería, it's a quarter to two. Ok, another example, it will be this one. ¿Cómo decimos 3:45 ocupando esta referencia? 3:45 ocupando esa referencia. It's a quarter to four. It's a quarter to four. Exactly. It's a quarter to four. Excellent. Okay, until now, guys, I want to know, do you have any question about the clock? Yes, teacher. No, teacher, I have no questions. No, creo que es más fácil la primera opción. Exactly, the first one is easier. Yes. Ok, solo para que quede claro, les estoy explicando así porque quiero tratar de cubrir la sección 5 para que no tengamos muchas dudas cuando veamos el video. Ok. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing... Perdón. Vamos a seguir con la otra parte de la plataforma que tenemos aquí. Este video, what time is it? Ya lo vimos. Entonces, ahorita, como les pregunté si tenían preguntas o no, ustedes ya pueden contestar esta parte de la sección número 5, donde les están diciendo la hora y ustedes seleccionan la respuesta correcta. Espérese, Miss, cuando estemos haciendo la actividad. Yes, I will be waiting for the messages, okay? Voy a estar esperando los mensajes. Sí. Es que a veces nosotros podemos entender en el momento y todo, pero ya cuando estamos a la hora de las horas. O a sea, la hora de practicar, right? A la hora de practicarlo y todo, ya uno se queda. Lo hagamos en curva uno, ¿verdad? Sí, exacto. Pero es cuestión de práctica y de... Exacto. Todo en la vida es cuestión de práctica. Tienes razón. Exacto. Entonces, si tienen dudas, con esto ahorita, la hora, me las dejan saber por WhatsApp, ¿ok? Si gustan, me las pueden hacer en el grupo, porque así si alguien tiene la misma pregunta que ustedes, la resolvemos todos al mismo tiempo, ¿ok? Pero si les da pena, no hay problema, me mandan mensaje privado. Ok, now, here we have the second video, el segundo video de la sección número 5. Es acerca de la rising and falling intonation. ¿Se recuerdan cuando yo les digo? English has a rhythm. O yo a veces cuando ustedes dicen bien la pregunta, sí, les digo good intonation. Estoy hablando de esto. Entonces ahora me van a entender un poco más. Entonando. ¿Yes, Marta? Que está entonando. ¿Eso quiere decir? ¿Cómo? Que está entonando. Está entonando. Sí, cuando yo les digo good intonation, quiero decir que tienen una buena entonación. Ah, okay. Excellent. Entonces, vamos a ver ahorita rising and falling intonation. Ahora me van a entender bien cuando yo les digo que sigan el ritmo de inglés, ¿ok? Rising and falling, ¿qué significa? Rising. Rising intonation. La entonación va hacia arriba. And then we have falling intonation. Cuando la entonación va hacia abajo. ¿Ok? Ahorita cuando veamos el video me van a entender un poco más. Cuando yo les digo que me gusta que suene a que es una pregunta en inglés. ¿Ok? Vamos a poner el video y si tenemos dudas, aquí mismo las resolvemos. Hi everyone. In this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch
is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. Eso fue un poquito rápido, pero ahorita se lo repito. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene en las primeras que son yes, no questions, que son las que acabamos de estudiar, yes, no questions. Tiene esa flechita que va hacia arriba. Eso quiere decir que tenemos rising intonation. La entonación va hacia arriba. Sería, is she getting up? Okay. Are they sleeping? Are you teaching? For example. En cambio, con las WH questions, la entonación va hacia abajo. It is falling intonation. Así se le dice en inglés. Falling intonation. ¿Y cómo sería la pronunciación? Quiero ver, ¿alguien me puede intentar cómo sería la pronunciación? Carlos, I can see in your face. What's she doing? Exactly. La entonación va hacia abajo, ¿verdad? Sería, what's she doing? La otra, what are they doing? Para abajo. ¿Okay? Ya no sería, what's she doing? Para arriba. No, va hacia abajo. What's she doing? Okay, what's she doing? Para abajo. No es lo mismo que yo diga, is she getting up? A que diga, what's she doing? Quiero que vean esa diferencia en la entonación. En la primera, yes, no questions with rising intonation. And WH questions are going to be falling intonation. ¿Ok? Continuemos el video. Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and intonation. Okay, le voy a escribir yo en el chat una oración. Bueno, una interrogative sentence. Y quiero que me den su mejor intonation, ¿ok? Let's see. It will be... this one, una que ya ocupamos. ¿Cómo sería la entonación aquí? Sería... rising intonation or falling intonation? Falling. Falling intonation? Ajá. Esta es WH question o yes, no question? Yes, no question. Ajá. Yes, no question, right? Look at it. Let me see. Look at it. We have that in... did you say yes, no question? Marta dijo yes, no question? Yes, right?
Yes, no question. Brilliant teacher. Exactly. This is yes. Perdón por mi letra, pero en la compu no puedo escribir bien. Okay. Yes, no. Question. Entonces, cuando tenemos este tipo de preguntas, la entonación va hacia arriba. Oh. Okay. ¿Alguien quiere intentarlo? Dándole la entonación. Nadie. No tenemos ningún valiente aquí. Digamos, is Maria drinking juice? Perfect. Good intonation. A eso me refiero cuando yo les decía que leíamos alguna conversation, yo les decía good intonation. A esto me refería. Cuando hacen de verdad que va para arriba o va para abajo. ¿Ok? Tenemos aquí que en las WH questions, la intonation falls. ¿Ok? Va para abajo. Por ejemplo, en esta hora, es esta pregunta que voy a escribir. En esta, esa es una WH question or yes, no question. WH. WH, exactly. So the intonation will be rising or falling? Falling. Falling. Can you give me your best intonation, Vane? Yes. What is she drinking? Perfect. Exactly. It will be in that way. What's she drinking? Va hacia abajo la entonación. Ok. Prácticamente ahorita solo vamos a verlo con esto. Porque aquí es donde más que todo se ocupa la intonation. Ok. Cuando tenemos yes, no question, one more time, it goes up. Pero cuando tenemos WH, it goes down. Va para abajo. Ok. ¿Dudas al respecto con la entonación? Ya, claro. Claro. Excellent. Clear as water, right? So now we are going to continue with this part. Entonces, ahora con este video, ustedes ya pueden hacer esta parte de aquí. ¿Ok? Escuchan el audio donde va a dar, donde les va prácticamente a leer la primera pregunta y ustedes van a decidir si es falling or raising intonation. ¿Ok? Great. So now, let's move on into the next example. The next example, the next video that we have. And it is about present continuous, el tema que estamos estudiando. Okay? Present continuous. But now, no yes, no questions. Now, WH questions. ¿Alguien se recuerda de las WH words que tenemos? Ajá. Nadie se acuerda de la WH. Where? Where? Who? Who? I will type it. What? Who? What? Exactly. What else? When? 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 Why? Uh-huh. Why? Only that? Whose? Whose? Exactly. Thank you, Charlie. And whose? Estas son WH words y son las palabras que ocupamos para crear WH questions. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este video. ¿Cómo vamos a crear las preguntas con WH word? ¿Ok? Here we go with the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you? Okay, perdón por lo que están viendo. Se dan cuenta que no está en full HD, pero creo que es porque el internet está fallando. Okay, voy a tratar de volverlo a poner para que vuelva a cargar.
Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, esta es la conversation que tenemos. Ya 2G3 está cargando, right? Perdón por eso. Pero se dan cuenta aquí, ¿cuáles son las WH questions que identifican ustedes, chicos? Váyanmelas diciendo. Please. ¿Cuáles son las que identifican? What are you doing, Steve? Exactly. What are you doing, Steve? What else? ¿Qué más? ¿Qué otra? Why are you cooking now? Exactly. Why are you cooking now? What else? ¿Qué más? What are you making? Exactly. Good. Estas tres tenemos. ¿Se dan cuenta? En todas ocupamos WH word. ¿Qué sucede aquí? Con lo que ustedes ven, ¿creen que pueden obtener la fórmula que ocupamos para hacer WH? ¿Cuál es la fórmula? Acorde con lo que ustedes ven, con estos ejemplos que tenemos, ¿cuál creen que es la fórmula para crear WH questions? Ajá. ¿Qué es lo primero que vemos en estas oraciones que tenemos aquí? Nada. El verbo to be. Ajá. Sería primero, creo, ¿verdad? Ok, yes, hold on. Okay, esto primero, esto es lo primerito que tenemos en la oración, right? En las oraciones. ¿Qué, cómo le llamamos a esto? Ajá, lo acabamos de mencionar. ¿Cómo le llamamos? WH word. Exactly, WH word. Tenemos entonces, la fórmula sería WH word, después lo que dijo Maritza, el verb be. ¿Qué sigue después, chicos? Ay. Complement. Pronoun. Okay, yes, it will be. I will type it one more time. WH word. Tenemos después el verb be. ¿Qué me dijeron después? Pronoun. Pronoun, exactly. Tenemos el pronombre o también conocido como sujeto or subject. And then, ¿qué más tenemos? Complemento. Exactly. No. We have complement, yes. But in this case, we have another verb. Ajá. ¿Cómo sería ese verbo? Doing. Doing, ajá. ¿Y qué tienen en común todos los verbos que ven aquí? Doing, cooking, and making. Exactly, good. Entonces sería el otro verbo con ing. Ing. Exactly. Y ya después, si viene lo que me dijeron. El complemento. Exactly. El complemento. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta es la fórmula que tenemos para las WH questions. Se la voy a mandar en el chat, por si no logran ver, que esto no lo puedo hacer más grande, ¿ok? Sería WH word plus the verb be, ¿ok? Discúlpenme ahí, se me fue poner verb be, la voy a volver a enviar, aquí la tienen. Plus the verb be. Después tenemos el subject o el pronoun, el verbo más ing, y después tenemos el complemento. Ok, con las oraciones que creamos al inicio, ocupemos esas como ejemplo.
esta, por ejemplo, las que les voy a enviar el chat. Si quiero crear una WH question con esa yes, no question, ¿cómo podría ser? ¿Is Adrián watching TV? ¿Cómo podría yo crear una WH question con esa pregunta? Pensemos al respecto. ¿Cómo podría ser? No idea. No idea. Okay, so I will help you. Podemos crear qué está viendo Adrián. What y solo sería what, ¿verdad? Es de agregarle, ¿verdad? Exactly. Y eliminamos TV. Porque sí, esa sería la respuesta. Exacto. Okay. Entonces sería, what is Adrián watching? Like this. What is Adrián watching? Right? Y la respuesta sería, ¿cómo sería la respuesta? ¿Cómo sería? ¿Qué está viendo Adrián, chicos? Now, he's watching TV. Exactly. He's watching TV. Él está viendo la televisión. Let's see the other one. Veamos otra. ¿Qué podríamos poner para... Let me see. Esta, que le voy a mandar en el chat. Si quiero crear una WH question con esta de aquí, ¿cómo podría quedar la pregunta? ¿Alguien tiene una idea? ¿Is Harry singing a song? What is Harry singing? Perfect. What is Harry singing? Y la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? Let me see, Maritza. Si yo hago la pregunta, what is Harry singing? Si no me equivoco, sería... Sería, is Harry... Song, a song. Ok, la respuesta. Ahí, si usted me pone el is primero, estamos creando una yes, no. Yes, no question. Entonces, yo ahorita quiero la respuesta. Y para las respuestas ocupamos primero el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Sería Harry, ¿verdad? Exactly. Exactly. Harry is a song. Harry is, ¿qué está haciendo Harry? Escuchando la canción sería. Sing significa cantar. Cantando. Cantando. ¿Y cómo decimos cantando en inglés? Singing, exactly. Entonces la oración sería, he is singing a song. A song, exactly. Esa es la respuesta. He is singing a song. Okay? Excellent. Okay. Because of the time, do you have any question about... Are you making? About WH questions, guys? Now I can help you right now. Do you have any question about it? No question. Okay, I will take it as a no, porque nadie me dice yo si tengo una. Okay, a la hora de practicarlo, tal vez surgen preguntas. Comprensible, okay? Entonces, a la hora que ustedes estén practicando, pueden mandarme mensajes y yo voy a contestarlos. Esto es con respecto a las WH questions.
Okay. Tienen que contestar las preguntas acorde a las imágenes que ven aquí. En la primera. What's Marcos wearing? ¿Dónde está ¿Dónde está Marcos? Here. Picture number two. Aquí está Marcos. Miren. ¿Qué está vistiendo Marcos? Ajá. ¿Cómo decimos esto en inglés? Pijama. Pijamas. Exactly. Pijama. Entonces, ¿cómo quedaría la oración de todas estas tres que tenemos aquí? Quedaría... He wearing pijamas. Ajá. ¿La número dos? Yes. Ajá. ¿Y el verbo to be? ¿A dónde lo dejamos? He's wearing pajamas. Oh, he's wearing... Exactly. It will be number three. Recordemos que cuando estamos hablando en presente continuo, siempre tenemos que tener el verb be. ¿Ok? Ok. Excellent. So, guys, that will be all for today. Please continue watching these videos y si tienen preguntas o dudas, me las hacen saber, por favor. ¿Okay? ¿Ok? Yo solo tengo una consulta, sería toda la sección 5 la que vamos a hacer. Sí, tienen hasta el día de mañana, hasta las 5 de la tarde. ¿Ok? Sí. Great. Okay. Thank you so much. ¿Ok? Hope to see you on Monday. Remember, questions or doubts, you send me a message. ¿Ok? Ok. So, bye bye. Yeah. Have a good night. Okay. Buenas noches. Bye. Buenas noches.